están? Soy Carla Barahona y me da muchísimo gusto recibirlos en este programa súper especial del día de hoy aquí en Mujeres en Acción. Este programa, como les digo, es especial porque mi productor me dijo que no trajera ningún invitado, ya que gracias a ustedes y a su preferencia estamos cumpliendo más de un año aquí en Mujeres en Acción. Y bueno, yo quiero agradecer muy en especial a mi querido productor de Mundo Holístico, Gerardo Said. Gracias, mi querido Jerry, por esta gran oportunidad de estar aquí más de un año, cada miércoles, sin faltar uno solo, transmitiendo en vivo este programa y con un rating impresionante. También le quiero agradecer a mis colaboradores, mis queridos compañeros, como Karina Soberanis, que es mi coordinadora de invitados, que nunca me ha dejado este asiento vacío. Siempre hay una personalidad, un invitado de lujo presente para compartir con todos ustedes. Así como a mis queridos Adrián Patiño, que siempre está pendiente haciendo este programa, y en su momento a Gabriel Jiménez, que también estuvo colaborando con nosotros. Pero sobre todo a ustedes, amigos, que nos han hecho parte ya de formar todo este programa en compañía de ustedes. Y sobre todo de usted, mi invitado especial, que como cada miércoles está ahí presente, a quien tanto quiero y a quien le mando todo mi cariño. Hoy este programa lo vamos a estar haciéndolo con todos los invitados que han formado parte de este maravilloso programa, como son productores, directores, actores, actrices, doctores, comunicadores, etcétera. Hay un sinnúmero de personalidades que han estado aquí en este programa compartiendo con nosotros y, bueno, dándonos parte de todo esto que ellos saben, de esa sabiduría, de esos conocimientos que siempre nos han compartido con todos ustedes. Así como iremos pasando parte de cada programa, de cada uno, para nosotros todos ustedes son especiales, ya que todos ustedes han hecho posible que estemos aquí y que sigamos aquí, para que este próximo año sigan con nosotros y nos sigan orientando y sigan viniendo aquí a expresar todos sus conocimientos, a poder presentar sus obras de teatro, su música y todo lo que ustedes quieran. Es su programa y con ello va todo mi cariño y agradecimiento para todos ustedes. Y no nada más aquí en México, amigos mexicanos, sino a todas partes del mundo donde nos ven con tanto cariño y nos comparten cómo son en España, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Tenemos fans y seguidores de todas partes. No dejen de vernos y de compartirnos, amigos, como siempre en este subprograma especial, por nuestras redes sociales, que es Carla Barahona Romero, y por Twitter, arroba Carla Barahona 1, por Instagram, Carla Barahona Romero, y sobre todo, por todas las plataformas que tenemos aquí en Mundo Holístico. Así que, amigos, vamos a empezar con todo nuestro cariño este gran programa y pueden empezar a llamar, a felicitarnos, a interactuar. Yo estaré checando el teléfono aquí cada rato para poder compartir con ustedes y seguir agradeciéndoles siempre que formen parte de nosotros. Amigos, pues comenzamos. Mira nada más, sí se armó. Se armó. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias. Déjame ofrecerte y darte esta tarta de abundancia, que a un año de esta participación constante y continua nos permite conocer el talento tan importante que hay en México y muy bien representado por tu persona,
que le da a Mundo Holístico esta perspectiva tan importante, estar al mejor nivel en lo que implica espectáculos y arte, arte cinematográfico y lo que es el arte general. Y pues el programa ha venido creciendo siempre, es lo más encantador. Y qué bueno que formes parte de esta familia, que durante el mes de junio y julio cumplimos 10 años al aire. Así que pues es compartido y celebrado. Gracias. Pásame por partida doble. Y por partida va doble también. Que no se vea la marca, si no me regaña mi abuelita. Cumpleaños. Y pues es un año. Y tu cumpleaños es mañana. Mañana. Entonces, doble felicitación. Porque, pues, estando además con esta perspectiva de tu cumpleaños, pues es doble felicidad. Es doble, claro que sí. Mañana soy quinceañera, amigos. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por este doble festejo. Así es. Para brindar un poquito, es la tradición. Claro que sí. Ahí está. Pues con mucho cariño, pues, que se cumplan muchos años aquí en Mundo Holístico y que el Dios bueno te llene de bendiciones en este retorno solar que ya preparas hoy y que inicias mañana. Salud. Muchas gracias. Y felicidades a todos ustedes que han sido parte de esta tradición ya en Mundo Holístico, Mujeres en Acción, que nos abre una perspectiva sobre la mujer en el nivel de la cultura, del arte, y por qué no decirlo, de todo lo bello que es la mujer en este canal. Felicidades. Saludos, amigos. Felicidades. Gracias, gracias, mi querido. Un espumoso muy rico. También trajimos una tarta, más adelante la vamos a partir para combinar este doble festejo que estamos haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias, he recibido ya de antemano felicitaciones anticipadas por el cumpleaños, que es mañana, que estaremos festejando, y qué bueno que nos tocó hoy, así compartimos doble festejo, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Claro. Y bueno, quiero también agradecer, si me lo permites, a algunos amigos cumpleañeros de, por favor, que acaban de pasar su cumpleaños, como son Maggie, mi querida Maggie de Tabasco, que acaba de cumplir años, mi querido sobrinito Dani Rosique, que acaba de cumplir 5 años, también tenemos aquí a uno de nuestros invitados que ahorita vamos a pasar, que es el actor y director de teatro Julio Martel. Mi querido Julio, muchas felicidades. También al gran productor Rubén Cepeda, hijo de María Victoria, mira, que acaba de cumplir años, muchas felicidades. Y no podía dejar afuera a mi queridísimo amigo periodista, gran periodista, Mario de la Reguera. Mi querido Mario, muchísimas felicidades. Cáncer todos nosotros, ¿verdad? Finalmente. Y bueno, también muy cerca del eclipse del día de ayer. Así fue. Sobre las 11 de la noche, un eclipse total de luna. Ajá. Para la zona norte de Europa, que fue ahí la parte más total, y que con el eje de Capricornio y Cáncer, establece pues esta tensión que implica los opuestos que se tocan. Somos una cultura que está basada en el racionalismo. Ajá. En crear esquemas, pero el hecho de que sea en el nodo de Cáncer es todo lo femenino, toda la sensibilidad, toda la creatividad que irrumpe por completo esta tradición racional. Entonces, yo leía en la mañana en el programa de Conciencia Planetaria que es muy buen tiempo para revisar las estructuras, también colectivas, también sociales, de que todo aquello que se venía haciendo ya no funciona. Y por lo tanto hay que buscar esta innovación social. Así es. Que es muy pertinente hoy en la etapa que vive México, de esta transición que está en manos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, más que buscar expectativas de cómo lograr esa continuidad, es mejor ir a la renovación.
y es justo lo que cada quien debe hacer en cada una de nuestras trincheras, en la academia, en la ciencia, en la espiritualidad, en la comunicación, en el arte, que es también tu campo. Así es. Estarse reinventando constantemente para ir buscando mucho más allá de lo que viene siendo la continuidad. La continuidad bajo estas nuevas perspectivas pues ya no funciona. Así es. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué has tenido como perspectiva a un año de hacer tus programas aquí en Mundo Holístico? Mira, antes que nada, muchísimas gracias, como lo dije al principio del programa, porque gracias a este señor que es mi productor y a quien tanto quiero, tengo el gusto, la satisfacción de hacer algo que a mí me apasiona y que tanto quiero, y que la gente me ha respondido muy bien, como lo estamos viendo. Esto lo pongo son mis promos que pongo cada semana, los estoy promoviendo y todo, a tantas personalidades, como dije, que ahorita voy a nombrar, si se me va alguno que me disculpen. Arturo Sastre. Pero estuvo Arturo Sastre, a la pasada también que estuvo Roxana. Que son expertos en cada uno de sus ámbitos. Exactamente, cada quien viene a exponer, aquí nos trajo su libro, a exponer todo lo que están presentando en su momento. Son de todo tipo que hemos tenido de personalidades. Aquí está Welch, nuestro querido Felipe Welch, que también estuvo ahora en lo de la Expo. Claro. Que aquí es otro de... Lo más importante de la tecnología y la producción. Estamos hablando del mejor nivel. De un nivel. De la televisión. Así es. Del cine, y a quien yo agradezco infinitamente. De la tele. Y te agradezco la oportunidad, como te dije, de hacer este programa, que la gente nos responde tan bien, y de tantos países. Recibo, no sabes cuántos correos. Te ven en otros lugares. En otros lugares, desde España nos ven, hasta nos ponen ahí. Mensajitos. Tenemos saludos. Muchísimos saludos a Francisco Octog, un productor también que ha estado codo a codo apoyándonos en este programa. Muchísimas gracias. Aquí él es el que parte de todo esto que nos ha hecho. Hemos tenido grandes actores como Pedro Romo, como Susana Díaz Ayas, como Lupita Sandoval. Hemos tenido... Oye, pero cuando estás mencionando a estas personalidades, han hecho trayectorias en cine, televisión, pues de más de 30 años. Son de Así lo mejor que hay en México. Exactamente. No son improvisados, acaban de iniciar sus primeras producciones. Sí, no, son gente ya aquí, con grandes trayectorias. Productores de cine. Así del es, cine más importante de México. Así y es. Y también productores de televisión del más importante nivel que hay en México. Así es, aquí estamos viendo a Gabino, que es el de la fundación, ¿te acuerdas? Como no, un también un gran personaje. Y como les dije, amigo, tenemos una lista, como les prometí, van a estar todos y cada uno de ellos aquí presentes con nosotros. Aquí están Alan Almaraz, claro. Que fue otro de los que estuvo con nosotros, de los que ha estado, porque como tú dices, han pasado muchísimas personalidades. Una playa de... Y esto es como un homenaje y un agradecimiento. A todos ellos, ¿no? A todos ellos, exactamente, por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros, claro, de formar parte. Está nuestro querido Eduardo Torres también. Así es. De uno a uno estar sentado aquí en esta silla, dándonos a conocer los proyectos, sus libros, sus charlas, anécdotas. Aportándonos su perspectiva sobre cómo poder reconocer la profunda riqueza. Te tocó a ti anunciar el Oscar de Guillermo del Toro, gran compañero también, que fue galardonado varias veces en la industria del cine de Hollywood. Nuestro queridísimo José Antonio Fernández, que es el mero mero ahora sí del director de la Expo de Cine y Televisión, que un maestro dentro de lo que es, que de hecho él mismo tiene programas en Teleabierta, así en televisión de cable, lo podemos ver formando en sus programas. Nuevas producciones. Y mira, vienen y se sientan aquí. Es lo que me alegra en términos de, oye, qué pequeño es el estudio, qué pequeña la señal. Al revés, nos felicitan. Así es. Diciendo, ¿saben qué? Ustedes síganle porque tienen lo más importante, que es el corazón, el talento y el contenido.
Exactamente, que es un gran contenido, que yo creo que eso también es parte importante para el rating que tenemos de, sí. Inclusive nuestro querido José Antonio ya ha estado 2 veces aquí. Sí, no, y le encanta. Platicando con incluso nosotros. Aquí mismo te ha tomado entrevistas. Yo he terminado por ser entrevistada por nuestro querido José Antonio, a quien le mando un saludo muy grande, que siempre está cooperando aquí, viniendo con sus grandes anécdotas y a poner, ya sabes, aquí en tensión, porque la entrevistada termino siendo yo. Pero bueno, aquí también tenemos al doctor Federico Rebolledo, quien también nos vino a hablar de todo esto, de lo que es las personas ya cuando, de adultas, que ya no hay, no tienen ninguna probabilidad de vida. No, estos son temas también muy... Importantes personalidades que has entrevistado con causas. Exactamente. Recuerdo esta fundación del doctor para que se revise en la legislación el morir con dignidad. Exacto. Un tema complicado porque esta línea tan delgada de poderse despedir de manera digna de tus seres queridos, además apoyado muchas veces por los familiares, a veces tu pareja, tu hijo, quien te quede muy cerca, en donde ya solamente la vida pende de un equipo digital, que es el respirador artificial o el que te bombea la sangre, pero que tienes pocas probabilidades de regresar y que cada vez se te deteriora más tu cuerpo, y que esta campaña que lleva a cabo el doctor en su fundación ha presentado con los legisladores el abrir una ventana para hacer una muerte asistida cuando se declara médicamente que no hay regreso. Así es, que es algo fundamental. Sí, porque ¿qué caso tiene el prolongar la vida de alguien que realmente ya está sin probabilidades de regresar? Así es, y con sufrimientos, y ver padecer a tus seres queridos. Exacto. No, porque en realidad yo creo ya en este momento los que más están sufriendo somos los de este lado. Los que estamos ahí con ellos. Ajá. Entonces esa muerte asistida, que sería morir en dignidad, le daría una calidad de vida a quienes acompañan este proceso, que es la transición. Llamada muerte, al final la muerte pues solamente es una forma de llamar una transición, que es la que sí es real. Ajá. Transitamos de un estado al otro. Ajá. Es un misterio qué es lo que pasa del otro lado, pero dependiendo de nuestras creencias, pero la transición es un hecho. Entonces recuerdo con mucho gusto y cariño al doctor, que dice: señores, tenemos que ponernos en actualizar nuestros procesos de esta transición, porque hay países donde tú llegas a un notario, generas un protocolo, se viene toda la revisión médica para saber que la eutanasia está bien desarrollada, se justifica, viene la firma para que no haya un procedimiento legal en contra de nadie tuyo que firmas, porque luego viene el tío, el abuelo, quien sea, de que bueno, ¿cómo te atreviste? Tengo aquí un protocolo médico que se asiste a una muerte asistida en eutanasia y se puede llevar a cabo. Fue de los mejores programas. Sí, también, ¿no? sí, que hemos tenido mucho. A ver, nuestro querido Adrián, para que nos siga pasando aquí y si tenemos felicitaciones para todos ellos. O comentarios claro. También. Nuestra querida Adriana Rankin también, que vino con aquí a exponernos. ¿Qué con temazo, sus libros. ¿Eh? Súper, que es sobre lo de las relaciones y el tipo de relaciones que podemos tener platicadas. Así es, que es de repente experta. No estamos acostumbrados a este tipo de relaciones, ¿verdad? Y que ella de manera lo hace tan agradable y lo dice tan bien, lo expresa tan bien, que pues lo vemos de una forma diferente, ¿no crees, mi querido Gerardo? Pues este es el reto que tú nos planteas, brindarnos aquí reflexiones cada semana. Cada semana, no solamente artistas y productores, porque participas dentro del talento del cine y de la televisión de México hace muchos años, el cual eres una referencia de las televisoras del mayor prestigio en México. Gracias. El cual tú formas parte. Pero también nos abres aquí ventanas de reflexión de temas importantes, precisamente sobre las relaciones. De Atrévete a Ser, de Adriana Rankin. De cómo
detonar en tu relación perspectivas que sean, sobre todo, ¿sabes una cosa? Relaciones sanas y funcionales. Exactamente, así que es. Muy pocos lo logran, ¿eh? Porque siempre traemos ahí un dime y direte de cómo complicárnosla bastante bien con nuestras relaciones. Entonces, qué bueno, pero la perspectiva que nos brindan estos expertos, como la Rankin, que ya ha venido con nosotros a nuestros programas, es la oportunidad. Aquí quisiera, si te parece, claro, mencionar a Karina Soberanis, que es Relaciones Públicas de tu programa, porque tiene también esta visión, este talento de atraer a los directivos de estas organizaciones y expertos que han venido también aquí al canal, claro, y que se han sentado contigo a así, brindarte. Así es, lo cual, como dije anteriormente, le estoy muy agradecida a Cari, porque, como te dije, esa silla jamás ha estado vacía. Así es. O sea, siempre nos tiene alguna persona muy interesante, de otros tipos de personas que vienen, sí, que siempre nos están aportando algo a la música, claro, algo de sobre lo que es mundo holístico, teatro, teatro y cine, entrevistas, inclusive videollamadas, pero claro, ella siempre está pendiente, lo cual le agradezco muchísimo. Incluso con uno de los pilares, ¿no? María Victoria. Así es, que bueno, quien nos mandó también aquí. Primera actriz. Primerísima, así es. Junto con la Pléyade, ¿no? Con la Silvia Pinal y con otras, de lo que se puede ya denominar las primeras estrellas en México, ¿no? El así es, nivel. Es un ícono, una diva de cine nacional de la época de oro, imagínate, que es, no sabes, aquí la tenemos a nuestra querida María, sí, a quien amo profundamente, que ya le dije que mañana nos vamos a emborrachar porque es mi cumpleaños y la tenemos que pasar en grande, ¿verdad? Y también aprovecho para mandarle un saludo a nuestro querido Ricardo Cervantes, que es su sobrino, que sí, es un gran dentista que vive en Guadalajara, sí, pero que aparte de ser uno de mis mejores amigos, no se pierde un programa cada miércoles, sí, mandándonos ahí, aquí lo tenemos con ella, ahí mandándonos su felicitación, deseándonos suerte, sí, miércoles en punto desde que empezamos con nuestro previo, él sí, está ya sentado, y sentadito y viéndonos y mandando felicitaciones, referencias y todo. Así que, mi querido Richard, así como tú, todos los que ya están todos los miércoles siguiéndonos, que son muchos, les mandamos muchos besos y muchos cariños, ya saben, apapachos, claro, con mucho gusto. Pues al final nos debemos a los amigos de la audiencia. Así amigos es, y amigas. Somos, ellos nos hacen. El público, y que pues es finalmente quien califica, quien nos concede el estar con nosotros cada semana en los programas favoritos de cada uno de ustedes, pues son los que hace sentido para qué estamos aquí generando este ciclo de comunicación. Así. Alguien que lo emite y alguien que lo recibe, sino qué sentido tiene. Exactamente, que eso es lo que más gusto me da, al estar yo de este lado. De ver de qué forma lo reciben. Yo te juro que tú has visto que a veces llego 6 corriendo, ¿verdad? Como mujer en acción, ¿verdad que soy? Así es. Pero sin fallarle, como los dije, llueva, truene, como sea. ¿Por qué? Porque sé que hay gente ahí detrás esperando ver el programa, claro, esperando ver qué persona, qué es lo que le ofrecemos cada miércoles. Claro. Entonces, nuestro deber o mi deber es estar de este lado para poder brindarles a ustedes, como siempre, algo interesante y que sea de su agrado, que es lo que usted vale estando ahí cada miércoles sentado esperando el programa. ¿Sabe qué? Lo que acaba de decir Carla es justamente la razón de ser de un medio de comunicación, porque todo lo preparamos para ustedes. Así es. Todo está pensado en que ustedes reciban cada semana en nuestros programas precisamente todo lo que acontece en los ámbitos de cada programa. Uh-huh. En el caso tuyo, bueno, pues es el talento del cine, del teatro, de la televisión y por supuesto las personas que son mujeres y casos de éxito. Así es. Haciendo una causa por México, haciendo una causa por estas comunidades que a veces no logran tener los recursos, y hay personalidades que más allá de su importancia personal, porque muchas veces no les gusta publicarlo ni ser públicas, ajá, están haciendo un esfuerzo para que estas comunidades
reciban ese apoyo, sí, en diferentes ámbitos. Así es como las fundaciones que hemos tenido, que ahí ellos hacen un trabajo excepcional, como lo hemos visto, y que muy poca gente a lo mejor sabe, pero que su trabajo es impresionante con tantos niños que están operando de forma gratuita y que buscan la forma, ¿no?, de hacerlo. Aquí estamos con los del Teatro UNAM, que siempre también han estado presentes por medio de nuestra querida Karina, siempre con sus videollamadas, informándonos todas las obras que están presentando cada semana, lo cual le agradecemos mucho y espero que lo sigan haciendo para seguir compartiéndole al público, a este público, porque sí, tenemos para todo lo tipo de público, ¿no? Sí. Los programas. Y si tenemos comentarios, Adri, también Cari, se los voy a agradecer si nos los pasan para, claro, ir para saludando. Que los comenten. Para ir comentando todo lo de las personas y también seguir viendo a todos nuestros invitados, que para que este próximo año se sigan uniendo más, porque aquí estaremos primero Dios, primero Mundo Holístico, que Gerardo nos da la oportunidad de seguir aquí para poder seguir compartiendo con todos ustedes. Aquí está, claro, la Matatena, que acaba de venir nuestra queridísima amiga, que es Cotero, Lizeth Cotero, que es la directora de la que acabamos de tener, sí, ¿recuerdas? Así está. De la Matatena, la directora de la Fundación de Cine. Qué importante, del trabajo. Del Festival de Estuvo Cine de Niñas hace y Niños. 8 días hace acá. 8 días, exactamente. Bueno, pues ella está al frente de un foro que ya se convirtió en un festival que promueve cine intencional para jóvenes y para niños. Pero no queda ahí la cuestión, sino que se ha convertido en un referente que ya está a nivel de la Cineteca Nacional y que está a nivel del Centro Nacional de las Artes. Que tiene 20 y tantos años ya haciendo este festival para niñas y niños y no tan niños, y que tiene 80 películas de diferentes países, que inclusive ahorita en este mes de agosto, que estamos hablando del 6 al 12, o algo nos comentó, ¿no?, que empiezan lo que es este gran festival, que va a estar en lo que es en diferentes partes. Esto, como sabes, no es forma de comercial, sino es películas de los niños de diferentes, 80 diferentes, son 23 países, ¿no?, los que vienen representando a cada una de estas películas, que son, amigos, magistralmente hechas para niños. Entonces, para que no se lo pierdan, porque todavía están a punto de iniciar, y fue una invitada genial nuestra querida Cotero, Lizeth Cotero. Esta Lizeth, que tiene tanto tiempo fomentando lo que es el cine intencional, cine de contenido, y que ha podido trascender las fronteras, y un semillero, porque de esos festivales surgen los actores jóvenes y surgen los productores de ópera prima, que, ajá, presentando un primer proyecto ya saltan al circuito grande. Así para es. Las grandes distribuidoras, y pues nos ha dicho que está también encantada de este tipo de esfuerzo, porque cuando supo de Mundo Holístico a través de ti y a, sí, través de Karina, muchas gracias, nos ha dicho que quiere una alianza. Ajá. Que quiere que la edición siguiente, porque ya no dio tiempo para esta, de este festival internacional, que Mundo Holístico sea medio oficial. Exactamente. Entonces, eso vino también a través también de ustedes. Ajá. Y bueno, Nos mandan saludos Felipe Welsh, mi querido Felipe, muchísimas gracias, porque eres parte de esta historia. Así como Fernando Ramírez y Alberto Esteves, muchísimas gracias por sus saludos y felicitaciones. Y bueno, tenemos a nuestro querido Adrián, tenemos también aquí, ha venido, ahorita vamos a ir comentando lo que está pasando, estuvo César Alejandro del Festival Binacional Independent de Texas, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo donde no? Nos dieron, recibimos por la película La Diosa del Mar. Otro monstruo. Otro monstruo dentro que es el director del cine chicano. Así es. Del cine del talento que está de los Estados Unidos. Pero si vas revisando, Carla Barahona, las diferentes personalidades y las diferentes áreas que se han tocado aquí, esto lo puedo decir, convierten a Mujeres en Acción, ¿ya?
en el mejor programa, uno de los mejores programas del mundo holístico. Muchísimas gracias, y eso de verdad para mí, My Mujeres en Acción, para Carla Barahona, es un honor, Jerry, que tengamos este programa, que me des la oportunidad de compartirlo con todos. Pues no son cualquier personalidad. Porque gracias a eso hemos tenido, como les digo, los ratings. Tenemos un minuto 15 de una retrospectiva. Vamos al video para recordar un poquito cómo arrancaba todo esto. Vamos a subir. Rating tan alto que nos han hecho. Y salud. Durante y todo salud. Este año, muchísimas gracias. Salud. Pero sobre todo, muchísimas salud. Gracias a usted, que es mi invitado especial de cada miércoles. Por favor, véanos y compártanos. Hoy, amigos, estamos de gala, estamos de lujo. No saben, es un verano impresionante que vamos a hablar ahorita con la fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para niñas y niños, y no tan niños también, La Matatena. Es un privilegio, un honor y un gusto recibirla como se merece. Acompáñenme, amigos, a recibir a Lisette Cotera. Lisette. Bienvenida. Erika, muchas gracias por la invitación. No te preocupes, así nos cambiamos luego los nombres, bienvenida. Oye, sí, muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí, seguimos este espacio y poderles platicar de festival. No, al contrario, amigos, estamos encantados. Ustedes saben que luego decimos, sí, ahí va. Estas son tus cápsulas. Esas son mis cápsulas, que la verdad también me... No sabes qué emoción, llego corriendo, le digo, Jerry, el previo, porque a la gente le encantan los previos. Sí, siempre tomamos el celular, grabamos unos 10 minutos, a veces 5 minutos antes de que inicie el programa, lo envía a Carla a sus redes y eso anticipa el invitado y el tema. Así es, para que la gente sepa quién viene de invitada, aparte de los flyers y eso que estamos subiendo. Pero a la gente le fascinan estos minutos antes de iniciar el programa, cosa que también les agradezco mucho, porque aprovecho para mandarle mis apapachos, besos y de todo un poquito más. Pues salud, amigos, nosotros seguimos de fiesta aquí en Mujeres en Acción para que sigan compartiendo. También aprovecho para felicitar a mi queridísima amiga Maribel Guardia, quien está festejando sus 60 años con todo su esplendor. ¡Qué bárbaro, amiga! Para que vean ustedes nada más, que ella no oculta su edad, es una mujer esplendorosa, preciosa. Sí. Que a sus 60 años llega como ya quisieran muchas de 20. Así que, amigas, pónganse en forma. Ya saben, siempre les decimos aquí en Mujeres en Acción. Maravillosa, sí, para invitar a todos los amigos. Fernando Coello, nuestro queridísimo amigo de Chiapas, que es el abuelito que era el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y que es pues como el papá de Andrés Manuel, de nuestro presidente, porque son muy amigos ellos. Es uno de sus hombres fuertes. Él dice que es como su hijo. Andrés Manuel lo presenta, bueno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador es como parte de la vida de él. Quien lo apoyó desde la cuna, desde la base. Así es, así es. Mi amigo. Oye, bueno, tantito, un poquito, nada más. Ahí. Donde habla el licenciado Andrés Manuel, aquí está hablando de él. Mira. Tengo mucho respeto y hemos estado juntos muchos años. Y hemos estado juntos muchos años. Les presento a Fernando, es el abuelo, y él, pues, no tiene nada que ver con eso. Él es mi amigo. Sí, o sea... Mencionado ni más ni menos por el buen AMLO. Así es, por mi querido paisano, nuestro presidente, ¿verdad? Que vamos a tenerle una sección, ya dijimos. Ay, aquí está nuestro querido doctor Salvador Mercado, que recuerdo también... Recuerdo esa entrevista también. También, qué bárbaro que tiene la su fundación y cómo ayuda a niños, no sabes, opera alrededor de 30 niños diarios, creo, han sido miles de niños. Él está en el Hospital Infantil de México.
Sí. Está a cargo de un área y él interviene una zona de nuestro cuerpo que es muy delicada, que es el cerebro. No, sí, y aparte lo opera mucho a los niños con labios leporinos. El paladar hundido. Pero él dice que por la demanda y yo diría el gran amor que le tiene a la comunidad de los niños, él no se detiene por la cuestión del dinero, por la cuestión de tiempo. Él los opera gratuitamente. Y a veces se pasa operando 12 horas continuas, uno tras otro. Uno tras otro, se la pasa con estos niños apoyándolos totalmente. Y es lo que te digo que hace un baluarte este espacio, porque ya podemos decir que se ha convertido en un foro. Sí. En un foro que permite acercarnos a estas personalidades en diversos ámbitos y conocer sus trayectorias. Y sigo con mi ofrecimiento para que les recuerdes a tus amigos que nos envíen el logo y el sitio, ya sea de Facebook o el sitio web, para ponerlos en nuestro botón de organizaciones con causa, que nosotros le llamamos alianzas. Entonces, sigue puesto mi compromiso para apoyarlos de manera gratuita, sin ningún pago, y que hemos creado esta sección porque son tantas organizaciones que hacen cosas tan importantes para nuestra sociedad, sobre todo comunidades vulnerables, que hemos creado ya un área de alianzas. Un área para que amigos sepan todos ustedes aquí por parte del productor, gratuitamente pueden enviar lo que él está pidiendo y para dar a conocer más y reciban sobre todo más apoyo, ¿no? Para sus diferentes fundaciones y organizaciones. Mi querido Julio Martel, muchísimas gracias. Que a mi querido amigo que acaba de cumplir año, también muchas felicidades, como dije anteriormente, que es actor y director de teatro. Excelente, excelente como actor y como director, que he tenido el privilegio de que me haya dirigido. Te mando un beso, todo mi cariño, y espero que estés pronto nuevamente aquí con Julio muchas Martel. Obras pues más. Pues así viene siendo realmente, Carla, la labor tan importante de dejar esta, no dejar, sino experimentar de la zona de actriz y productora, que también ahorita quiero que me cuentes un poquito más sobre esos proyectos, para ser comunicadora, que no es fácil. Sentarse aquí como lo haces cada semana e indagar de manera amena, de manera inteligente, para sacar esa información que a veces ni ellos mismos tienen capacidad y ayudarles a decirlo, me parece que es algo que haces muy bien. Gracias. Y pues ese papel de comunicadora lo has hecho. Ahora, vamos a ir con esta retrospectiva, pero cuéntame, ¿cómo has ido desarrollando esta parte de la producción? Porque muy pocos la conocen. Sí. Porque pues claro, te vemos en las películas, te vemos en la televisión, pero el arte de la producción es un reto todavía más grande. Así es, fíjate, Jerry, que yo siempre tuve la inquietud hace muchos años. O sea, empecé, ya sabes, como actriz, como todos empezamos con pequeños personajes, hasta que fui logrando mis protagónicos, ¿no? Claro, paso a paso, con el paso de los años. Tú lo has contado aquí, que nadie te regala nada. No, nadie me ha regalado nada, realmente lo puedo decir con la cabeza muy en alto. Hay que trabajar. Hay que trabajar muy duro, hay que tocar muchas puertas. Estar en los llamados. Actuar bien, ser no profesional. Ser responsable en tu trabajo. No hay de que llegué tarde, no, me fui a la fiesta no ayer. No puedes enfiestar, tienes que llegar con una disciplina, los llegar con muy tus temprano. Diálogos bien aprendidos. Yo, gracias a Dios, tengo la experiencia de conocer grandes, grandes trayectorias, como hablábamos de una María Victoria, bueno, de un Manuel Ojeda, de grandes actores con una disciplina Monstruos. Y un profesionalismo que uno se dedica a ver, admirar y sobre todo a observar. Tú lo esta conoces gente. Por dentro, si ellos llegan ahí, ajá, es por eso que exactamente. Dices. Profesionalismo. Profesionalismo. Ética. Respeto. Respeto, responsabilidad. Responsabilidad. Y un manejo adecuado. Adecuado. De ellos la persona. Llegan dos horas, una hora antes al foro, uno no tiene por qué llegar después. O sea, de todo aprendes y eso yo
aprendí a ser. Y aguantar vara del director, que a veces no es fácil, que te dice, siéntate, va de nuevo. Y lo tienes y vas de nuevo. Hacer todo, o sea, ni lo en alegas. El set del director. De cómo yo me está diciendo, me está hablando mal. El productor y el director de eso se encargan. Así es, y me apasiona tanto, Jerry, lo que es el cine, que hace ya muchos años, como tú sabes, ya llevo varias producciones en mi haber, que me empezó a encantar también el detrás de cámaras, el hecho de escribir y de decir, de imaginarme las historias, las y empezar escenas, a producirlas, empezar resolver a decir, el presupuesto, es un paso más, claro. Que el presupuesto tiene mucho sentido, porque tú te imaginas tiene una, todo el sentido, una escena de millones de dólares, sí. Y no tienes tantos mil, ¿no? Entonces hay que adecuarse al presupuesto. Ahí te entra todo lo que es el talento de poder ver que esa escena se vea de esos millones, aunque no, que se vean en pantalla esos millones, aunque no los tengas aquí, ¿verdad? Pero reflejarlos, en pantalla sí se ve, buscar la forma de hacerlo, pero buscar las alternativas. Y ese reto es creatividad. Así es. Resolver con lo que hay. Así es, inclusive hablábamos, acabo de hacer una entrevista muy importante con Manuel Ojeda, que te digo que lo he llevado en dos películas mías, que una es La Diosa del Mar, en otra La Trenza de los Milagros, que es alguien al que yo admiro y quiero profundamente por lo que te digo, que inclusive quiero aprovechar para mandarle a Toño Infante mi más sentido pésame, condolencias, por el fallecimiento de su hermana, que hablábamos precisamente de la dinastía que de los Sonia Infantes. Estuvo conmigo en La Trenza de los Milagros. Mira, estuvo compartiendo conmigo en una de mis producciones, porque hizo magistralmente alguien a quien yo no conocía muy bien, la conocí como una diva del cine mexicano. Por supuesto. Y que haya compartido conmigo en este set esta película extraordinaria. Ahí te va la calidad humana, ¿no? Exactamente. De que por más estrellas que sean y alcancen el nivel que llegan a tener, cuando se trata del trabajo, y ellas saben, tienen este olfato de saber qué producción sí, qué producciones, sí, y de hablar qué de una directora, manera tan qué grupo, y dicen, órale, va, y se entrega. Y apuestan por ti, y eso es algo maravilloso, ¿no? Entonces, algo que me ha dado la producción, que algo que... conocer al ser humano. Conocer a las personas. Detrás del actor. De ver quiénes son, con quién trabajas, realizar un gran equipo para que tengas una muy buena película. No hay una tarea ni proyecto tan complejo como el cine o el teatro, donde sí es labor de equipo. Sí, todo. Si alguien en esa cadena se equivoca o lo hace mal, le pone al traste a todo el proceso. Así es, totalmente. El tramoyero, el microfonista, el iluminador, el administrador, el contador, el casting, es así decir, es un circuito, uno y a ver si alguien se equivoca. Uno tiene que ser la cabeza, pero tú tienes que armar un gran equipo, un para circuito que, así es, para servicios, que todos estén contentos y salga algo muy bonito, y aparte es tu familia. Llegas a convivir cuando nos vamos a locaciones. Sí, porque están trabajando 12 horas sin parar. Claro, a veces hasta más. Se logran hacer, comemos, desayunamos, cenamos juntos. Es un equipo decir, muy padre. Iluminación. Todos ya está. Están en listos. Microfonía ya están está. Puestos. Exactamente. El actor también está. Y obviamente no es de que se da el cue y plup, plup. Exacto. No, no es una carrera maravillosa que a mí me ha dado muchas experiencias. Mira, ¿con quién estamos acá? Mira, aquí estábamos hablando de Julio Martel, precisamente, que esta obra fue, yo venía de Perfume de Gardenias, que era fue una obra muy exitosa, con un elenco de primera, donde estaba inclusive María Victoria, la Sonora Santanera, Andrés García. Nada más. Bueno, de no sabes, más. Actores en escena, éramos Monstruo. Muchísimos, teatros gigantescos. Sí. De ahí vengo a Teatro en Corto, que es un cuartito para 20 personas, 10, caja. 15 personas. Y además son obras que duran menos, duran 20 minutos. Duran 20 minutos, y esta fue La Teniente Andar Viente, dirigida magistralmente también aquí por Julio Martel, que fue la obra que hice con Kenia Gastón, aquí está Enrique Madrid, y un gran que elenco. Es una nueva modalidad que tiene mucho sentido, porque requiere menos producción, pero más esfuerzo del actor. Claro, y aparte porque tener el actor. Cada segundo. Tú sabes que esa cuarta pared decimos que no la podemos pasar. Sin embargo, yo te tengo aquí. Yo tengo que actuar aquí delante. Sí, lo puedes tocar casi, casi. Sí, tú te puedes reír, puedes llorar, puedes hacer lo que quieras enfrente de mí, pero yo no me puedo
No puedes perder, la concentración de lo que estoy haciendo. De la escena, exactamente. Del mensaje. Esto, bueno, no lo estoy viendo ahorita, ya la habían pasado, una foto que pusieron ahí, de la cual me siento bastante orgullosa, que son con los productores, como tú sabes, González Iñárritu, Guillermo del Toro y sí. Alfonso Cuarón, sí. Donde me premiaron los en Nueva monstruos. York con los Gotham Awards. Yo siempre digo, ¿verdad? Soy muy sencillita. Pero digo, somos los mejores productores de México. Nada más. Nada más, ¿no? Y yo creo que eso habla también bien de cómo se vive la parte de la calidad humana. Porque puedes tener prestigio, puedes tener el recurso, puedes tener incluso el talento, pero si te falla la calidad humana, ¿de qué sirve todo lo demás, cara? Así es. ¿De qué sirve? De nada. O sea, hay que ser, entre más sencilla sea la persona, creo que es muchísimo mejor, más habla. Te quieren, más esa, te quieran. De esa calidez. Edward Norton, Sean Penn, sí. Estamos detrás de, sí, claro. De bambalinas para recibir nuestros premios en los sí. Gotham. Pero no por eso voy a decir, nuestros actores mexicanos, como te dije hace rato, son maravillosos. O subirse al tabiquito para empezar a despreciar el talento a que inicia. Yo ya estoy acá. Me consta que tú has hecho una muy buena estrategia para apoyar el nuevo talento mexicano. Así eso, es. Eso también es una es. Virtud que luego se olvida. Cuando uno se sube al tabiquito. Y uno ya no quiere. Sí, ya no quieres voltear las abajo. Llamadas, no, exactamente. Recibes los papeles, recibes los argumentos. A mí me ha tocado aquí escucharte. Escritores, pónganse a chambear, búsquenme y llévenme los guiones. Así es. Y yo estoy dispuesta a revisarlos. A revisarlos uno por uno, a leer cada guión. Historias. Así es. Y ya lo has dicho acá. Contenidos, buenos contenidos. Una buena película. Surge de una buena historia. Así ya, es. Casi no le tienes que hacer nada, nada. Ya quedó la teniendo trama. Una buena historia, ya tienes una buena película. Y no al revés. No. Puedes tener el dinero, las puedes actrices, tener los mejores actores, pero si el guión es malo, el guión ya valió. Exactamente. De hecho, lo vemos en las películas de Hollywood que ahora están con más corto plazo de renovación, que se convierten en los seriales y se maquila un ajá. Cliché. Pero luego como que ya le pierdes el sentido a la historia. O sea, si está el actor, si está el contenido, si está el efecto especial, pero me están diciendo lo mismo cada película. Ajá, exactamente. Son los mismos entonces, momentos. Eso es lo importante. El que fracasó, el que se renovó, el que traicionó y la confrontación final. Digo, por mejor que se vea y que haya millones de dólares en esta tecnología de trama, es como si vieras la misma película varias veces. Exactamente, con diferentes sí. Actores y lo que es que se mantiene el mismo. Así. Todo está peor, ¿no? Ajá. Que ese es el yo creo que uno de los elementos que el cine y el ámbito artístico de México sí puede decirlo, una de las cunas de creatividad más importantes del mundo, ¿eh? En términos de esta innovación. Ajá. ¿Qué decirte de Guillermo del Toro y cómo se metió en desarrollar personajes fantásticos de un área que estaba muy desconocida y pues eso le valió el reconocimiento del Oscar? ¿Te acuerdas El laberinto del fauno? Del fauno, claro. Y el personaje este ajá. De los, el cíclope que tiene los dedos largos. Nunca te vas a olvidar, sí, pero no solamente es el personaje que toma la trama del realismo mágico, sino la historia, los actores que están bien escogidos, la realización, el vestuario, las locaciones, pues todo eso te da un Oscar. Y así es un mexicano el que está detrás. Así es, entonces todos los podemos hacer, tenemos aquí, esta es de una película con Antonio Aguilar, imagínate en el Soyate sí. Que la hicimos hace ya algunos ayeres. Sí. Donde hay también, mira, ya está el profesor Girafales, sí. Aquí está, hay muchos actores aquí en esta sí, en ella, película, él también estaba tuve en la oportunidad todavía de trabajar con don Luis Aguilar, con el Pichi, con muchos actores del cine nacional, cine a Sergio Reyes, muchísimas gracias por sus saludos, no tenemos mucho tiempo amigos, pero traigo una pequeña lista va, que no se ha va. Visto, es que te digo que es tan ameno y todo que
Me encanta que se vaya volando. Traigo una pequeña listita aquí nada más. De los agradecimientos, de, venga. De los que han estado, que no los hemos nombrado. Dale. Que quiero agradecerles, como dije ya, vamos a empezar. Francisco Autón, muchas gracias. José Antonio Fernández. Sergio Pérez Grobas, que es pilar, tú sabes. Ni más ni menos. De lo que es en Azteca, bueno, de los pilares de ahí. Tenemos a Julio Martel, Felipe Welch, Arturo Sastre, Lupita Sandoval, Susana Díaz Ayas, Lizeth Cotera, Pedro Romo, mi querido Pedro, Salvador Mercado, Federico Rebolledo, Gabino Silva, Carmen Islas, a Yamsa, que también fue una de las primeras que estuvo Yamsa, aquí. Yamsa, que hoy ha alcanzado un nivel extraordinario. Sí, que también ya te mandamos un beso muy grande, mi querida Yamsa, que fue la primera que ¿sabes tuvimos qué? Aquí. ¿Sabes qué? Confió en tu proyecto. Sí, exactamente. Y dijo, órale, va. Va. Y estando ella pisando los foros de todas las ISAs y todos los ISOs, de, para no decir nombres, de las televisoras más importantes, así donde ella es una estrella, dijo, aquí yo vino. Me vengo para acá. De hecho, inició su programa aquí con mucho éxito. Y con nosotros, exactamente, aquí en Mujeres en Acción. Empezó, un saludo, mi querida Yamsa, Alan Almaraz, Eduardo Torres, Adriana Renkin, el doctor Bolaski, a mi querido Roberto Huicochea de Los Cachunes, ¿se acuerdan que desde Miami trajimos esta entrevista? Te mando un beso muy grande, mi Robert. Fernando Coello, Mar García, mi querido coach también, César Alejandro, Fernando Botero y muchísimos más que han estado aquí. Nuestro agradecimiento para todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Y vamos a subirle un poquito para escucharte en otra de las retrospectivas. Muchas gracias, Karina, que hizo la síntesis de video. No se pierdan, véanos y sobre todo compártanos. Sean ustedes bienvenidos y en unos minutos más regresamos. Maravilloso, pues ahí está, Carlita, cómo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de un año. Gracias por estar. Son más de 40 programas. Y amigos, no se pierdan esa gran obra, invítalos de nuevo a las redes sociales. Invito de nuevo, le dos entrevistas vía panel, usando la mejor tecnología. Y pues poniéndote a la vanguardia de cualquier programa que puede emitirse con el mejor nivel y la mejor calidad de televisión por internet. Así es, muchísimas gracias, mi querido Jerry, por todo, por, gracias, por consentirme tanto, gracias, Adriana, en este programa. Pues parta su tarta, gracias, un anillo y ¿un anillo? Un deseo. Pues vamos a poner un palito de chocolate, aunque sea para pedir nuestro venga. Deseo, y nuestro deseo, bueno, se los puedo decir, uno de ellos. ¿Cerillo? No, va a ser no así tenemos, con chocolate. Es nada más es virtual. Es energía intencional. Así es. Es la más importante. Así es, para que sigamos, no nada más un año, sino los que podamos, amigos, sí, compartir. Seguir compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias a Mundo Holístico, a Gerardo Said, Jerry, gracias. Déjame darte un beso y todo mi agradecimiento. Cari, Adrián, a todos ustedes, a ti, mi que querido les, que le están especial. Esperando pastel. Y también quiero darle las gracias a mi familia, a mi madre, sí, querida, claro, a mi hija, a mis hermanas, a mis sobrinos, que vinieron a pasarla aquí conmigo para el día de mañana en mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos ustedes y a toca mi madre, mole. Que le puedo decir, toca mole, toca mole, tequilita, toca de todo, mañana no hay dieta, parta su tarta, claro que sí, y de esta manera compartir la abundancia. Muchas gracias, Carla Barahona, por este primer aniversario, y mira, aquí está el primer platito, aquí está, para pasarlo a la producción primero, claro que sí. Que pase Karina. Cari, ven por aquí tú. De este lado para que no se atraviese a cámara. Y gracias, Cari. Adrián. Que venga por su tarta, su pastelito. De este lado, si quieres. Pásame dos cucharitas, Cari, de las que están ahí. Si se les antoja, nos dicen, amigos, porque vente, están bien, Adrián, ricos. Que te asomes y saludes. Saluda él aquí. Él es el responsable de los miércoles. Tenemos productores para cada así día. Así es, él está y Adrián aquí está con en los nosotros cada técnicos. Miércoles. Karina es gracias, jefa de Cari, producción. Y mi coordinadora también de la invitados. Mañana. Y realmente, felicitarles, porque a pesar de que son jóvenes,
han encontrado pues su desarrollo, se han volcado sobre la calidad y la calidez de nuestros programas para que salgan como es nuestro sello, que salgan muy bien. Así es, y gracias pues, te queremos mucho de gracias. Mi parte, todo mi agradecimiento y mi cariño, porque siempre lo haces de forma contento, de forma jovial, sí, y sobre todo la actitud, con mucho ¿no? profesionalismo, exacto, y gracias por todo. Sí. Gracias, sí, aunque sea de última hora, él lo saca adelante y eso es maravilloso. Ahí vienen las cucharitas. Aquí la tengo ya lista, amigos. Ese es para ti, ese es para mí y con esta. Y con eso nos despedimos, esperándolos como siempre el próximo miércoles en punto de las 12 aquí en Mujeres en Acción. En Mundo Holístico. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades, muchos años más. Muchísimas gracias. Gracias por traernos esta abundancia. Gracias a ti. Felicidades.